Se mueve la pelota, aquí está Javier Fernández, el cantante del gol, con el sello del gol Caracol. Señoras y señores, primer tiempo de la larga Yerrenko. Gol, 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 Caracol. Gol, 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 Caracol. Pelota que queda atrás. La recupera Roderick. Y toda la cancha de Roderick para levantar el número 5 del conjunto de Portugal. La pone desde la mitad de cancha tocando para Sergio. Sergio tiene que tocar atrás. Va becando otra vez para Danilo. Pasó esa pelota por el jugador Julio Alves. La pelota la tiene Danilo. Engancha Danilo. Toca corto. Beca al varón para que corra por ella Saná. Saná que se queda ahí. Falta infracción de Alan sobre Saná. Primera falta de este primer tiempo de alargue. Aquí está con ustedes el gol Caracol, señoras y señores. Vamos llegando al primer minuto de juego apenas en estos 15 iniciales. Saliendo Julio Alves, le dejó el balón para Pelé, se para Pelé, mete la pierna para la marca, de nuevo el jugador Dudu, pelota sobre lateral, se repone a favor de los portugueses. La para otra vez Portugal, balón atrás de Pelé, ¿Qué pase más complicado ese? Sobre el piso se batió el capitán de campo, el jugador Reis. La pelota le queda otra vez para Sergio. Sergio va tocando el balón, le deja atrás para Saná. Saná que mete la pierna, se le va un tanto largo la pelota. Y en golpeado está Casemiro. Está en el piso el jugador del equipo de Brasil. Lo sacó la pierna Saná. Cuando iba a perder la pelota siguió de frente. Y ahí es donde produce la falta. Y Saná ya tiene amarilla, es uno de los tres portugueses amonestados. Levantó la pierna el jugador del equipo de Portugal. Pero pareciera, Javier, disculpe, que Portugal mostrara otra figura distinta. Por lo menos ya subió las líneas hasta mitad de cancha y trata de manejar la pelota como lo insinuó y lo hizo por momentos en el primer tiempo. Es de la única forma que no se le recarga el trabajo a este jugador Oliver. Hay que ayudarle, hay que respaldarlo por fuera y atrás de él. Negueva viene a recibir instrucciones de su técnico Ney Franco, el técnico del equipo de Brasil. Se levanta Casemiro. Balón a tierra y le quedará a favor del conjunto. Posición de balón para el equipo de Brasil. Se repone a favor de los brasileros. Le va a quedar la pelota ahí cortica seguramente a Fernando. Y le queda a Fernando. Saliendo Fernando, tocó el balón con Juan. Vuelve el equipo de Brasil a tocar la pelota, dejando para Danilo, abierto por el sector derecho está Alan, viene para la marca Caetano, la pelota la tiene Alan, arranca Alan, toca por derecha, deja para Negueva, intenta meter el cuerpo para proteger la pelota que pasa de largo, saliendo primero para la marca el jugador Reis, que es el capitán de campo, toca la mitad de la cancha, dejando para que toque otra vez Saná, Saná abriendo sobre la parte baja, le deja para que levante Rui, amaga Rui, se toca el balón atrás Rui. Otra vez con Nuno Reis, el capitán de campo, mitad de la cancha de nuevo para el conjunto de Portugal, la tiene Reis, se va Reis, el número 4, el capitán tocando el balón para Nelson Oliveira, mete la pierna para la marca desde la vista, Alan enviando sobre el lateral y se repone con las manos a favor del conjunto de Portugal. Le mandaron cerquita a Caetano de Oliveira para que lo auxilie, para que le ayude, para que le haga la doble y no se desgaste tanto y lo puedan aguantar más tiempo a este jugador. Tocó el balón atrás otra vez, Nuno Reis. Reis con la pelota beca para su arquero. El arquero Mica va a levantar la pelota. Mica, señoras y señores, levanta el balón Mica, territorio del equipo de Brasil. Un tanto abierta la pelota, le anticipa pero con falta Alan sobre el jugador Nelson Oliveira, infracción que favorece a Portugal. Busca bien la falta este chico número 7 del equipo de Portugal. Va a cobrarse la infracción. Cobró Saná, Caetano, Saná, Caetano. Se va el chiquitín, el morito Caetano con la pelota. Caetano abriendo la balota, le queda por el sector izquierdo. Uy, se le iba a ir ese balón detrás a Sergio. Oliveira sigue con el balón a Sergio, abre Sergio, tiene que pararse. Dudu que va para la marca, también está Juan, tiene que devolver la pelota para Pelé. Lo dejó pagandito un poco a Enrique, viene Enrique por ella que estaba solitario esperando la parte ofensiva del equipo de Brasil. Atrás para Mica. Quedó para Nuno Reis. Sigue el capitán de campo con la pelota, viene Nuno Reis. No tiene que entregar el balón, se le va acercando Alves. Se la pide Caetano un poco más abierta, se la pedía Nelson Oliveira, se va la pelota sobre lateral y se repone a favor de Brasil. Va a ser difícil dársela a Oliveira espacio vacío, él no tiene ya la capacidad física y está todavía encalambrado, hay que dársela más a los pies a este buen jugador. Fernando más abierto. Me dice Luis Arturo Henao que está en la sexta final con alargue de las 18 disputadas hasta ahora. Mitad de terreno. Abierto está Oscar, viene Oscar por la pelota, viene Oscar por el balón, se mete a la mitad de la cancha Oscar, se va cruzando también Enrique, el balón tiene que quedar atrás para Danilo, va para Danilo, número 2 del equipo de Brasil, toca un poco más atrás para Fernando, lo tiene Fernando,
Se para bien atrás el conjunto de Portugal. No tiene por dónde ingresar, por lo menos por ahora, el conjunto de Brasil. La tiene Dudu, de Copa para Oscar. Se va cruzando por ese costado, intentando salir por ese lado el jugador Juan, pero la verdad, la recuperación va quedando en poder del conjunto de Portugal. Sale Danilo, gira Danilo, quita la pelota limpiamente de atrás Fernando, dejó el balón para Juan, y toda la cancha para Danilo. Danilo, el de Brasil, abriendo para Negueva, número 20, va Negueva contra el número 20, que Ruy para el conjunto de Portugal. Amaga, Negueva va a llegar sobre la última raya, mete la pelota al centro, no, aguanta un poquitín, se devuelve. Negueva toca el balón atrás, le deja para Danilo. Danilo vuelve a tocar por el sector derecho, va Negueva que se queda paradito. Se repone a favor del equipo de Portugal. Que creo que venía de posición adelantada, por eso no entró en la jugada. Porque hubiera tocado la pelota y quedaba en fuera de juego. Ahí está la acción. Muy bien Mario Ruiz. En punta de pies con rodillas flexionadas. Para poder reaccionar en el momento en que le enganche por cualquiera de los dos perfiles. Fundamentos necesarios para un buen lateral. Alan. Intenta meter la pelota rápido buscando Oscar y la pelota queda otra vez parada. Mitad de la cancha para el número 14. Va Alan. Intenta abrir para el sector izquierdo. Se le pasa a Alberto. Le pega la pelota a Dudu. Se desbordó la pelota de Dudu y se repone a favor del conjunto de Portugal. Lo va a hacer Pelé. Qué lío tiene Pelé. Como defensa no puede estar recostado a la raya como lo invita Dudu. Aquí estamos viendo el trompo que estaba realizando Danilo, el jugador de Portugal, el 15. ¡Ojo! Largo Caetano, pica Caetano, se va Caetano, puede estar el tercero. Caetano levanta bien, Gabriel acaba de salvar el marco, acaba de salvar los muebles Gabriel, el arquero del equipo de Portugal, intentó levantarla Caetano. Se lamenta el jugador. El que reza y peca empata, así que con este salvó a Brasil y pagó el pecado del segundo gol portugués. Danilo, se va Danilo, varón al centro, para de atrás, Enrique, y por poco alcanza a tocarla el número 19 del equipo de Brasil, Enrique, tiro de esquina. Mire que no había posición adelantada. Estaba habilitando a Alan, distraído sobre la parte interior de la pantalla. Oscar mete la pelota al centro, le va quedando atrás para Dudu. Dudu que se queda con la pelota, está en el área. Viene Dudu, pierna derecha, intenta remate. La pelota queda atrás, recupera la pelota al conjunto de Portugal. Portugal se devuelve un poquitín, sana Nelson Oliveira. Falta de Nelson Oliveira sobre Alan. Agarrón y le van a sacar cartón amarillo, ¿eh? El problema es que está quedando sin reacción, Oliver. Está en una sola pierna. Le cuesta porque cuando reacciona, cuando trata de arrancar, le jala el músculo. Va a cobrarse la infracción. Esta falta de Oliveira. Sujeción, pero prefiere uno una sujeción que no una patada, como muchos. Pero claro. O un codazo como los que vimos en el primer partido. Engancha Oscar, va Oscar. Va a meter el centro, mete la pierna Ruy, tiro de esquina a favor de Brasil. Mario Ruy muy bien, lateral muy aplomado, con mucho oficio. Conoce perfectamente su posición, a la carga Brasil. Va con todo el equipo de Brasil, está esperando Bruno Ubini. Va también Casemiro, espera Danilo el número 2. Va a levantar Oscar. Levanta la mano Bruno Ubini, varón al centro de Bruno que venía para cabecear, alcanza a meter la cabeza el capitán de campo. Y va a quemar su última carta el técnico de la selección de Portugal. Lidio Vale manda a calentar al número 18, Ricardo Díaz, ya está a punto de entrar al terreno de juego. Este jugador es de Santa Clara. Mediocampista. Sí, señor. Pocos minutos lleva jugados en el campeonato, ¿no? Lleva 73 minutos distribuidos en tres partidos. Negueva con la pelota, tocó de primero atrás para Enrique, lo tumbaron a Enrique. El árbitro dice que tiene que continuar, que no hay falta. Abriendo para el sector izquierdo, le queda para Nelson. Se le va muy larga, muy ancha la pelota sobre el lateral de la tribuna de Occidente. Y vuelve y se le frena la pierna. Sin embargo, el cambio que va a hacer es el de Saná. Se va a sanar con el número 10 en Portugal, ya tenía tarjeta amarilla e ingresa el número 18, Ricardo Díaz. Qué confianza le tienen a Nelson Oliveira. En cualquiera de esas define. Sí. Se va a producir la variante, se va a sanar, agotado también este número 10 de Portugal. E ingresa Ricardo Díaz. Aguanta Portugal. Para Portugal la mejor opción, después de la que tuvo Caetano, parece ser el llegar al punto blanco de penalti para definir esto. Juan, varón atrás de Juan, dejando para Casemiro. Se acerca para recibir Danilo, abriendo para Alan.
Le para el brocatazo de que el equipo de Brasil toca la pelota dejando atrás para Oscar. Se le va levantando la pelota a Oscar. Va cruzando atrás a Danilo. Mete la pierna primero el capitán de campo Reis, enviando sobre el lateral y se repone con las manos a favor del conjunto de Brasil. Viene para hacerlo Negueva. Que cerquita juega el uno del otro, los defensores de Portugal. Atrás para Danilo, la baja Danilo. Puede cambiar de sector ahora. La tiene Fernando. Está esperando Juan por el sector izquierdo. Por allá está Dudu. Y sabe lo que es Dudu con la pelota. La van a entregar, pero la van a cerrar dos hombres. Devuelve inteligentemente la pelota a Dudu. Porque venían cerrando dos hombres del equipo de Portugal. El balón le queda para Fernando. Abierto está Alan. Se le va muy ancha la pelota sobre lateral. Abre sus brazos y le dice: la próxima mejor. Pelota sobre lateral. Repone Rui. Ahí está lo de Caetano. Y también lo de Gabriel, ¿no? Sí. Salvando el arquero del equipo de Brasil. Bruno Vini. Negueva. Mi pregunta es si la jugada era más clara tirando una gambeta a la velocidad que traía o no. Yo creo que sí, era para tirar la larga en la chique del arquero que no había parado. Dudu con Pelé, se le va cruzando Juan, viene Dudu, mete la pierna derecha, recupera sobre el piso, va atrás Alves. Levanta para Caetano, muy ancha la pelota sobre Caetano. Se repone a favor del equipo de Brasil, 10 minutos tenemos de estos primeros 15. Qué junticos están todos los defensores de Brasil. Mire, Dudu encaró, sacó al primero y ahí estaba el otro, escalonadito, muy bien. Pero qué espacio tiene Caetano por allá, a espaldas del lateral izquierdo, Juan de Brasil. Sale Danilo. El balón otra vez para Fernando. Dudu, le dejaron la pelota a Dudu. Se va acercando para la marca Sergio también. Sabe que no puede solo, de atrás Pelé. Balón desde la mitad de la cancha. Fernando abriendo. Le dejaron para Alan. La vaca, el número 14 del equipo de Brasil. La para Alan. Sobre el centro se le va cruzando Danilo. Prefiere tocar sobre la mitad de la cancha para Fernando. Fernando que la tiene. Otra vez para Juan. Se le va abriendo sobre la raya. Se le abre más Dudu para que le entregue la pelota. Y barra queda para Fernando. Fernando alcanza a tocar de borde externo. La pelota dejando para Danilo. Abriendo para Negueva. Mire cómo se cruzan dos hombres para la marca sin Negueva metiendo el centro. Muy larga la pelota sobre el jugador Dudu. La vaca en el área. Dudu, va Dudu en mano. Sí, señor. Sí. Y le dice él que no, que por favor, que no. Se lo juro por este tatuaje que tengo en el brazo derecho que no fue mano. A ver, aquí la vemos en la repetición. No, señor. No fue mano. Engaño óptico para el árbitro del partido. Va a despachar la supuesta mano. Negueva empieza ya a oficiar más que como encarador, como lanzador. A tirar centros de derecha a izquierda. La pelota queda para Casemiro, va Caetano por ella. Casemiro que gana. Balón desde la mitad para Bruno Vini. Levanta la cabeza Bruno Vini para ver quién está por ahí cerca de los portugueses. Saliendo para Negueva, ojo a esta salida. Va regresando sobre la mitad Danilo. Viene para la marca Rui, mete la pelota al centro. Queda atrás para Oscar, se le va muy larga la pelota a Oscar y se va sobre la última raya. Y va a haber tiro de esquina a favor de Brasil. Se enoja Danilo con el central cuando el que señaló fue en línea y se cobró dando en la espalda. Alan, va Alan por la pelota, va Alan, va a tocar con Oscar que lo tiene cerca. Alan tiene el balón, Alan tocando para Oscar. Oscar con la pelota, viene Oscar para levantar de pierna derecha, pero levanta a media altura, estaba atento detrás Danilo, venía regresando, metido en medio dos agarros centrales y rechaza esa pelota número 15 Danilo. Va a picar Juan, está picando también el jugador Sergio Oliveira. Ganó bien Juan, se devolvió, se quedó con la pelota número 4. Abierto está Dudu. Sobre la mitad para recibir está Enrique. La pelota queda para Enrique. Hay una falta sobre el jugador del conjunto de Portugal. Se le fue encima Juan al jugador Alves, a Julio Alves, el número 6. Falta. Le están faltando variantes en el ataque al seleccionado de Brasil para poder resolver este problema grave que tiene de una selección portuguesa que no hace movimientos largos para no tener mucho desgaste. Está recogidita. Están dos minutos para que termine estos primeros 15 de la largue. La para otra vez Julio Álvarez, deja por el sector derecho la pelota para Sergio. Retrocede el jugador Casemiro. Se queda con la pelota Casemiro. Logra tocar, pero la pelota no se alcanza a desbordar. Le va dejando para Juan. Juan, ¿a quién va a buscar? En la parte ofensiva, ¿a quién? Metiendo la pierna primero de atrás Julio Alves. Pelota sobre lateral y se repone a favor del equipo de Brasil, profe. Y si Brasil quiere generar ideas, va a tener que bajar un poquito a Oscar, que está parado casi de número 9 allá entre los centrales. Le picó esa pelota a Negueva y se le fue el balón. Sobre lateral, la dejó picar Negueva. Y se repone a favor del equipo de Portugal. Balón atrás. Es el cansancio ya del derroche que han hecho los dos equipos, cada uno en su estilo. Danilo, la vaca Danilo, número 15. Puede abrir por el sector derecho la pelota. Está Pelé esperando. El balón le queda otra vez para Sergio. Sergio Oliveira con la pelota. Se le va cruzando para entregar la pelota de atrás el jugador Caetano. Pica Caetano, no alcanza a pararla. El número 11 del equipo de Portugal. Esa es la diferencia entre Brasil y la selección de Portugal. Que los portugueses empiezan por un lado y siempre intentan terminar por el otro.
Algo tienen que conservar del estilo del fútbol europeo. Va Oscar. Arranca Oscar. Ojo cruzado está Dudu. Lucha individual de Oscar. Le quitaron la pelota a Oscar. Dudu estaba solo por el sector izquierdo. La para Fernando de nuevo. Va buscando sobre la parte baja para Negueva. Va a hacerle individual un poquito a Negueva. Se le va cruzando, sin embargo, Alan. Prefiere levantar la pelota a Negueva. Siempre buscando a Dudu. Sale Pelé. Mete la pierna derecha. El balón de Taquito le va quedando atrás en el rechazo para Casemiro. Dejando para Bruno. Ubini con la pelota. Abierto Negueva de nuevo. Alan, que está ceñido sobre la raya, prefiere mirar de...